Muy buenos días, bienvenidos a DGES TV, TV Aprendiendo, por supuesto. Muy contentos de estar este jueves 16 de febrero con ustedes, empezando el día con todo. Qué buena onda que estén aquí, gracias por compartir una semana más, un jueves más con ustedes. Yo soy Mirel Torres y el día de hoy estoy muy contenta porque me encuentro con la escuela Instituto Benemérito Juárez. Así es, Instituto Benemérito Juárez. Complacidos de verdad, porque traen un tema muy interesante, un tema de apoyo, un tema, bueno, que de verdad mueve corazones, un tema que nos enseña que no hay fronteras para comunicarnos y que sobre todo contamos con el apoyo de nuestros compañeros para salir adelante, para seguir siendo amigos, para conocer más gente y para movernos. Y por eso voy a presentarles de este lado a... ¿Nombre? Pero con el micrófono, Jesús. Eso. Jesús. Jesús. Aldair. Nirvana, Arani. Y por acá, nombres de sus compañeras. Rápidamente. Eli, se llama Elizabeth. Okay, Elizabeth, y por acá. Se llama Marian, yo soy Lluvia. Yo soy Kevin. Sofía. Diego. Muy bien, y como ya se dieron cuenta, bueno, el programa especial, tenemos gente muy bonita con nosotros, porque estos chavos... Sí, aparte de guapos todos, bonitos, ¿verdad? Bonitos de sentimientos, guapos por fuera. Una escuela que de verdad nos está ayudando a sensibilizarnos y un apoyo incondicional para nuestras compañeras. En fin, les comentaba que estos chicos, bueno, como ya vieron, aprendieron el lenguaje manual para comunicarse con sus compañeras. Chavos, antes de nada voy a puntualizar. A ellos nadie los invitó a que lo hicieran y nadie les dijo, oigan, tienen que aprender este lenguaje o esta manera para comunicarse con sus compañeras. Solitos decidieron hacerlo, tomaron la iniciativa para lograrlo. Chavos, ¿cómo fue que decidieron tomar esta iniciativa? Pues la necesidad de que ellas nos hablaban y nosotros pues ni en cuenta. Bueno, no sabíamos nada de señas. Entonces ya les pedimos que nos enseñaran y nos llevaron un libro. Y así fue como aprendimos. Okay, les llevaron un libro. Por acá, de este lado, ¿por acá quieren hablar? Yo. Fue principalmente, pues, yo llevo con Marian desde que teníamos aproximadamente 4 años. Hemos estudiado juntas, entonces, pues, sentimos precisamente la necesidad de comunicarnos. Y es algo muy bonito porque conoces nuevas formas de poder expresarte. Okay, a ver de este lado. Bueno, yo conozco a Mariam desde hace 2 años. La verdad, fue algo muy difícil para mí, ya que nunca había estado con una persona así, pero a través del tiempo, empecé a aprender ese lenguaje y pues me siento muy bien. Okay, a ver, preguntémosle a sus compañeras. A ver, ayúdame a decirle. ¿Cómo fue que ustedes decidieron que sus compañeros tenían la oportunidad o podían apoyarlas con el lenguaje? Okay. Con un libro. ¿Con un libro? Sí, que fueron aprendiendo con un libro. Pero con el micro, con el micro. Que fueron aprendiendo con un libro que ella llevó. Okay. ¿Cómo se llama el libro? Sí, que se llama Español. ¡Ah, perfecto! Okay, como con los otros, igualito. Okay, pues así aprendieron los chicos. Y a ver, de ese lado, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se motivaron ustedes? ¿Cómo dijeron, bueno, va, yo también le entro a esta onda para poder comunicarme con mis compañeras? A ver, por acá, pásanos el micro. Eso. A ver, chicos. Bueno, yo también empecé a hablar para poder comunicarme con ellas, pero también, como decían, a Mariam yo la conozco desde que íbamos en el kinder, y no solo en la escuela, sino también por fuera de la escuela, y nosotros empezamos a comunicarnos, no tanto por el lenguaje manual que llevan casi todos, ¿no? Que nosotros tenemos casi nuestras propias señas y así nos comunicamos y me siento bien. Okay, eso también es muy interesante. Nos platicaban hace un momento, fuera del aire, que no utilizan el lenguaje internacional, ¿no? El A, B, bueno, que yo soy medio, no puedo, ¿no? No me sale, todavía tengo que ensayar mucho. Pero ustedes utilizan un método diferente. Crearon su propio lenguaje para poder comunicarse con sus compañeras.
¿A quién se le ocurrió esto de, bueno, pues si no los entienden así, que los entiendan de esta manera? A ver, por acá, chicos, de este lado, a ver. Eso fue ya más llegando como a tercer año de primaria, que fue cuando nosotros pues ahora sí que queríamos tener más amistad con Mariam. Entonces fue lo que hizo que nosotros inventáramos nuestro propio abecedario, con diferentes posiciones de las manos y cosas así, y pues así aprendimos a comunicarnos. Okay, a ver, por acá Mariam, a ver, alguien ayúdeme con él, exacto, díganos, ¿qué tan difícil fue para ustedes enseñarle a sus compañeros? Dice que no fue difícil, okay. Que porque como somos amigos, entonces todos nos pudimos comunicar bien. Ah, tienes amigos muy inteligentes, entonces. Sí. Okay. Oigan, entonces tienen un lenguaje especial, un abecedario especial, es diferente, es parecido, tiene algunas letras que se parezcan al abecedario internacional. Sí, en algunas letras se parece mucho a la abecedario internacional. Okay, a ver, ¿qué les parece si me dan dan una muestra de su abecedario? A ver, por acá. ¿Pero sí, todos juntos? A ver, va al mismo tiempo todos. Pero lento, porque... Okay. Dos, tres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. No, pues tengo que enseñar ahora un aplauso porque todos lo hicieron muy bien. Por acá, sí, ya vimos, a ver, de este lado. A mí. Okay, ¿por qué? Ah, porque no me grababa así como él, cómo hacerle. Y aparte, se me hace difícil entenderle porque va demasiado rápido a veces. Ah, sí. Entonces, sí, me cuesta trabajo y como que siento que yo me desespero y ella se desespera también. Okay. Cuando me habla. ¿Y qué, hasta este momento, ya como que más o menos lo dominas, todavía no? No. ¿Falta? Todavía me falta. Okay, pero ya vas dándole... poco a poco. Ajá. Muy sí, bien. Poquito a poquito. Okay, oigan, y por acá, platiquen, ustedes, no se desesperan, ellas no se desesperan cuando hablan con ustedes, porque a veces quisieran ellas ir como más rápido, decirte, oye, necesito que me hagas un favor, o necesito esto rápidamente, y nomás, pues no les entienden. Es que la verdad, luego van muy rápido y luego no les entendemos, y nosotros luego vamos muy lento y como que se desesperan, como que necesitan más fluidez. Okay, si se desesperan, a ver, pregúntenles a ellas. No, Mariam dice que no. Y tampoco. Okay, no te desesperas, no, Mariam. No, dice que es paciente. Ay, qué bueno, porque imagínense. Oye, Mariam, ¿y cómo prefieren que les hablen? ¿Lento o despacio? Despacio. ¿Despacio? ¿Por qué? Porque a veces se confunde. Ajá. Okay. ¿Por acá? A ver, Eli. Hablando así más o menos, o sea, ni tan rápido ni tan lento. Normal, que te hablen tranquilo. Normal, ajá. Okay. Sin prisa. Oigan, pues así es como estos chicos se comunican con sus compañeras. Y qué buena onda, porque nos enseñan de verdad el apoyo incondicional, no nada más a compañeras, amigas, porque finalmente son parte de una comunidad y todos son amigos. Y también amigos son los que se conectan con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en DGSTV, a las escuelas conectadas, a la técnica 60, a la 53, a la 69, a la 98, ay, por supuesto, al Instituto Benemérito Juárez, bravo, un aplauso para... ¡Bravo! Nos están escuchando, muy bien. A Lulú, a Marco, de la técnica 105, a Star Fox, ¿dice? Star Fox, okay, un saludo para él. Técnica 62, técnica 12, 7, 30, 73, 103, 3, 56 y 57. Un besote para todos ellos. Muchas gracias por estar aquí en DGSTV. Y por acá tenemos comentarios. Ahí sí, comentarios. La técnica número 3 dice: la técnica 8 tiene un grupo integrado. Ah, muy bien, perfecto. Para que también
podamos tenerlos aquí un día de estos, que vengan a compartir con nosotros todas sus experiencias. La técnica 73 nos dice, pero al inventar su propio código, los limita a un pequeño grupo. Okay, ¿qué piensan sobre esto? ¿Se ven limitados? ¿Ven limitados a las demás personas, a los demás, a sus demás compañeros, a toda la demás parte del colegio? No, porque todos pueden aprender. Y, por ejemplo, si un amigo de los que acaba de entrar este nuevo año no supiera, nosotros le enseñamos para que se pueda comunicar y estemos integrados. Muy bien, ¿al por acá? Por ejemplo, yo apenas este año entré y la que me enseñó lenguaje de señas fue mi compañera Eli, porque, o sea, yo me quería comunicar con ella, pero no podía, y ella fue la que me enseñó todo. Oye, Eli, ¿te costó trabajo enseñarle a ella? Sí, más o menos, es pues más o menos, pero no, dice que no mucho. ¿Cómo cuánto tiempo te llevaste a aprender el lenguaje? Un mes. ¿En un mes aprendiste? Sí. ¿Y ya se pueden comunicar perfecto como si hubiera sido de toda la vida? Pero, o sea, nada, no todas las palabras, porque si se da cuenta también hay otro tipo de señas que ya todavía no me aprendo. Pero van más o menos. Ajá, ahí. Pero ahí la llevamos. Ah, muy bien. Oigan, por acá la 56 nos platica, es admirable la disposición que tuvieron con su amiga, muchas felicidades, chavos. Está admirable, por supuesto que sí. Por acá, saludos desde su escuela. Nos están viendo, claro que sí. Muchos saludos. Saludos a la Miss Mari. Sí, saludos a la Miss Mari. Saludos a toda la escuela. A toda la escuela. Saludos a la Miss Mari. Okay. Sí, a Miss Mari. Y al profe Rafa, que okay, seguro nos está viendo. A ver, por acá, vamos a empezar con los saludos. Desde este lado. Yo. Unos saludos al profe Rafa, porque lo extrañamos mucho. Okay. Sí, lo extrañamos, profe. A la Miss Mari, que dice que no le hacemos caso, pero sí. Saludos. No le hacemos caso de Miss María. Y al profe Rafa, obviamente. ¿Por acá? Yo le quiero mandar saludos al profesor Rafa, porque le extrañamos mucho. Okay. El profe Rafa, muy querido, ¿eh? Sí. Un súper saludo. Eli le manda saludos a sus hermanos y a sus papás. Eli, saludos a sus hermanos y a sus papás. Sí. Muy bien, ¿y por acá? Dice Mariam que le manda saludos a todos, y bueno, yo le quiero mandar saludos a todo el Instituto Benemérito Juárez, que nos están viendo. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a mi papá, al Instituto Benemérito Juárez y al profe Rafa. Ah, okay. Todos le mandan un saludo al profe Rafa, eso es un hecho. A ver, por acá. Bueno, pues yo también, como a mis compañeros, les mando un gran saludo al profe Rafa, y que lo extrañamos mucho, y al todo el Instituto Benemérito Juárez. A mis papás y a mi hermana. Ay, muy bien. ¿Quién más le falta de saludos? A ver, ¿ya todos? ¿Seguros? Y a Mau, el hermano de Diego. Ah, ok. Y a mi hermanita. Oigan, la técnica 3 nos platica, felicidades por su entusiasmo, un grupo muy integrado. La técnica 3, por lo que argumenta el joven, es un código que, ¿qué dice? Perdón, crecido por ellos, creado por ellos. Claro, es un código, un abecedario, no, es que no sé cómo decirlo, este lenguaje especial creado por ellos mismos para poder comunicarse con sus compañeras. A ver, por acá tenemos más saludos. Técnica 98, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a los alumnos del Colegio Benemérito Juárez, saludos de la técnica número 73 y de la técnica 3. En el caso de los profesoras de USAER, en primaria, se les está dando un curso. Ah, okay. Oigan, pero también yo quiero saber esto de sus profesores. ¿Cómo lo toman sus profesores? ¿Cómo se integran ustedes con sus profes para que puedan ayudarse con sus compañeras? Nos piden, yo apenas estoy aprendiendo, y les piden ayudas a mis compañeros para que les expliquen de qué trata la clase. Ah, muy bien. Y es complicado, a ver, para ustedes, Eli y Miriam. Es complicado. Mariam, dije, ¿verdad? Dije Miriam, pero Mariam. ¿Es complicado para ustedes tomar clases a veces? Dice que hay veces que no les entiende, o sea, ella trata de entenderlo por el pizarrón, por lo que le ponen. Okay. Trata de entenderlo, pero no lo entiende todo. Okay. Muy bien. Le falta de repente, pero ustedes la apoyan. Sí. Okay, a ver, de este lado. Sí, dice que también que hay veces en que le cuesta trabajo, que es principalmente matemáticas, que pues sí es mucho... Un poco complicado. Ajá, es complicado.
Bueno, pero yo creo que se nos pasa a todos, entonces no hay ningún problema. Oigan, por acá la técnica 60, felicidades a los alumnos por su ánimo y entusiasmo. A la técnica 73, con compañeros de USAER nos comparten que existe un abecedario, el abecedario por señas, pero también hay una manera de comunicarse con señas que hacen como una especie de simplificación de lo que quieren comunicar. Okay, a ver, por acá, ¿alguien sabe sobre esto? A ver, exacto, a ver. En vez de escribir así letra por letra, sino una, como sería una forma para que se entienda la palabra completa. Okay, con una sola seña. Ah, pues sí, no sé, por ejemplo, goma, pluma, es más fácil, son comunes. Okay, ¿qué palabra se les ha dificultado a ustedes? Que digan, ay, es que nunca supe cómo decir esta palabra. A ver, por acá, alguien tiene que tener una palabra que ya me costó mucho trabajo, o alguna frase, o algo así. No, todo se les salió súper fácil, sencillo. Oiga, pues bueno, sí es difícil, pero te tratas de adaptar a todo, ¿no? Okay. A ver, por yo nada más me confundía con hermano, porque yo hermano le hacía así, y hermano es así, igual es así. ¿Igual es así? Igual es así, y hermano es así. Okay, ay, es como, pues sí, suele pasar que de repente se te trabe, ¿no? Oigan, por acá, más saludos, más comentarios. Qué padre que tengamos la participación de todos en el chat. Qué buena onda que estén felicitando, porque por supuesto, ya les decía yo, tenemos aquí un grupo muy integrado a unas chavos que más que amigos, ya son hermanos, yo creo, ya todos están, pero muy, muy integrados, están muy, muy contentos de estar, por supuesto, aquí en DGSTV y apoyando a sus compañeros. Por acá, Instituto Benemérito Juárez, los profesores, nos comunicamos con Eli y Mariam a través del movimiento más acentuado de los labios, y con el apoyo de los compañeros. Okay, ellos también leen labios, chavos. Sí. Okay. ¿Y les han enseñado también a leer los labios a ustedes? Pues sí. Sí, bueno, okay, pero a ver, por acá, ¿qué pasó? Que a mí sí, María me ha enseñado, pero muy poco. A veces sigo sin entender así bien lo que están diciendo. Okay. Oigan, y por ejemplo, ¿no les ha pasado que ya llegan a su casa y ya empiezan a hablar así como con señas y sus papás dicen, no te entiendo nada? ¿O todavía no? ¿Todavía no están en esa etapa? Bueno, en las clases a veces cuando queremos decir algo y, bueno, que no nos escuchen los otros, lo hacemos a través de señas. Sí. También sirve de trampa, ya nos dimos cuenta. Okay, por acá dice la técnica 3. Patricia Valero, directora de la Escuela Técnica número 3, les envía un muy fuerte abrazo. Gracias a la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Por acá Starbucks nos dice comúnmente entre un grupo de iguales siempre cuentan con su propio código de comunicación, así que esto no es impedimento de aprender su propio lenguaje, por supuesto que no. Yo creo que han sido un claro ejemplo de que se puede y de que para la comunicación no hay barrera alguna, para la amistad tampoco, y entonces así fue como los chicos, por sus propios méritos, por su propia iniciativa más bien, lograron aprender este lenguaje, crear este lenguaje para comunicarse con sus compañeras, y bueno, así, unión total entre alumnos, entre compañeros de esta gran escuela. Muchas felicidades, chavos. Muchas felicidades por esta iniciativa y por estar tan integrados, por ser más que compañeros, amigos. Entonces, así es como nos despedimos de DGSTV. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Tenemos más programación todavía por ahí, tenemos ¿qué sigue? La dichosa palabra, programón, no se lo pierdan. Gracias a Instituto Benemérito Juárez, están en DGSTV, TV Aprendiendo, adiós. Saludos, chao. Adiós. Adiós.